Buenas a todos, soy Negrando Alfitú, ¿no? Y estoy con gilipollas con un gorro. Hola. ¿Te echaréis de menos? Yo tampoco. No sé para qué ha venido. Bueno, como he llegado a 1000 suscriptores, como ya sabéis todos, lo sé yo y ahora lo sabe él también, voy a hacer un 50 cosas sobre mí, no sé si será 50 o no, en el título lo sabréis. Es que soy muy perro y no las he sumado, nada, no he sumado nada. Entonces me va a hacer las preguntas él y yo la voy a responder, porque así pues sale conmigo, que me apetecía. Y ya está. Vamos a empezar las putas preguntas. Explicación. Está bien, ¿no? ¿Dónde vives? Pues vivo en Valencia y, bueno, nací en Sevilla, en un pueblo que se llama Écija, pero vivo actualmente en Valencia capital. Alright. ¿Qué edad tienes? 73. No, tengo 29 años. Hago 30 el 29 de octubre, espero que me regaléis muchas cosas. ¿Y en la cabeza? ¿Y en la cabeza? En la cabeza 3. ¿Estatura? 74 metros y medio. No, mido 1,73 exactamente. No soy muy alto, pero tampoco soy muy bajito. Tengo la medida justa para ser frasco de veneno. ¿Cuántos hermanos tienes? ¡Dos! ¿A qué hora te has levantado hoy? A las 5:30 de la tarde. ¿A qué hora te acostaste? A las 12:30 de mediodía. Hijo de... Es que estuve jugando un poco. ¿Qué dice tu último WhatsApp? No me acuerdo, espera, voy a mirarlo. Negranda, hijo de puta, devuélveme la moto. Llevo 3 meses detrás tuya, te voy a denunciar. Te voy a rajar, te voy a sacar la navajilla y te la voy a clavar por el pecho. Me voy a clavar una navaja en el pecho. ¿Tu comida favorita? La mandarina y la banana. Vale, no, espera, otra vez. Para decirme. Vale. Haces más falsas después. ¿Tu comida favorita? La comida sana. ¡Soy vegano! ¡Qué asco! ¡Soy vegano! ¡Qué asco! ¡Qué puto degenerado! Va, otra pregunta. Esa se va a quedar hasta la baba. ¿Has estudiado? Y en tal caso, ¿qué has estudiado? Vale, yo estudié el graduado de la ESO de mayor, porque de pequeño me lo dejé para trabajar. Y entre medio, pues me he sacado el título de socorrista, el título de primeros auxilios, estudié un grado medio de informática, otro de automoción y otro de educación física, los cuales no finalicé ninguno de los tres por trabajo. Siempre me salía trabajo y dejaba los estudios, así que el graduado me lo saqué de mayor, así que eso. Solo título, socorrista, primeros auxilios y graduado. Y fui a hacer la prueba de universidad, la prueba de mayores de 25, para entrar en criminología, pero no me llegó la nota. Pero iba a estudiar criminología. Iba a ser el puto amo de la criminología. Iba a matar y luego a descubrir que era yo. El que nos había matado. Apuesta segura. No fallo. No fallo una. ¿Cuál es tu artista o grupo o lo que sea favorito? La Paquirrin. ¿Cuál es la última canción que has estado escuchando? Oye el Boom de David Bisbal. Que temón. Increíble. All right. Un lugar... ¿Qué te gustaría visitar? Egipto. Me molaría mucho conocer las pirámides. Bueno. Por dentro y por fuera. ¿Alguna cosa que eches de menos? Echo de menos... Esto es nostalgia, ¿eh? Cuando jugábamos hace 10 años al WoW y nos juntábamos todos allí en casa de Robert, que es un colega nuestro, y nos juntábamos todos con los ordenadores y nos pasábamos todo el puto fin de semana enganchados jugando al WoW. Eso lo echo un poco de menos. Como dato curioso, yo era el único de ese grupo que no jugaba al WoW y por tanto yo solo he hecho bastante de más. Sí. Pero bueno. Pero bueno, jugábamos a la Play también. También es verdad que... También jugábamos a la Play. Sí, es verdad que jugábamos a la Play. Entonces nos juntábamos ahí, ese momento de mi vida estaba guay. Estaba guay. Pero bien, que recordar como algo que te produce mucha nostalgia un momento en el que no, yo no participaba pues está feo. No, pero claro, bueno, pues, no te tengo aprecio. ¿Tocas algún instrumento musical? La zambomba y no solo en Navidad. No, en realidad he tocado la guitarra muy mal, pero intenté aprender, bueno, intenté enseñarme, pero no. La trompeta la he tocado en una banda, la flauta, yo era de goz tocando la flauta, era el puto dios. Siempre había... ¿De la travesera o de la otra? No se me atravesaba nadie. Y con un piano, te toco un elefante, se balanceaba sin equivocarme dos veces. Soy una máquina de la música. ¿A qué edad empezaste a jugar a videojuegos?
A ver, recuerdo que el primer videojuego que jugué yo era uno de la Super NES de matar patos con una pistolita, que había un perro que se reía, y a lo mejor yo tenía 10 años. Por ejemplo, hace 19 años empecé a jugar a videojuegos. ¿Cuál fue tu primera consola? La primera consola fue la Super NES, o NASA, le llamamos la NASA, que es la Atari, creo que es de toda la vida. Y eso, con el juego de los patos y... Estilo arcade. Sí, también teníamos un juego, que era el Francia 98, creo. El del Mundial. El del Mundial, que se veía solo un círculo con dos hombros, que hacía así, y salía una pierna y le pegaba el balón. ¿A qué juegos juegas actualmente? Actualmente juego a dos juegos, que los divido en tres, ¿vale? Porque juego al Rocket League, un juego de coches y fútbol, que mucha gente no conocerá, pero otra mucha gente más guapa e inteligente sí. Juego al WoW en dos servidores, que juego en el oficial, donde estoy en una hermandad que es top 1 de España de RBGs, y luego juego en GPLP, que es un servidor pirata de WoW también, en el cual hago muchos vídeos de Twinks, y por eso me conoce la gente, supongo. ¿A qué videojuego has jugado más horas en tu vida? Al WoW, al World of Warcraft. Sí. A lo mejor he jugado 6.000 horas, sin exagerar. Pero no están computadas, ¿no? Y sin putadas también. Pero, pues, por ejemplo, en el Rocket tienes bastante... En el Rocket tengo 1.600 tengo. 1.600, pero no en el WoW seguro que tengo muchas más. Es que en el WoW, tú imagínate, en 10 años, jugando más de 8 horas al día, no he jugado 10 años continuamente, ¿vale? Lo he ido dejando, he ido volviendo, he ido dejando. Sí, pero más que en el Rocket. Muchísimas, vamos, es que me tiraba la vida, era mi vida. Yo salía de trabajar y me iba a jugar al WoW, del WoW me iba a la cama y de la cama a trabajar. O sea, era mi vida. Era Dios jugando, y ahora también. Lo recuerdo. ¿Has hecho alguna amistad importante? Bueno, no importante en general, ¿alguna amistad a raíz de jugar online? Sí, de hecho dos personas en concreto, que son Belirium, que jugaba conmigo al WoW hace 10 años y actualmente seguimos hablando después de 10 años. Y en el Rocket, un amigo mío de Barcelona que también con el que juego, y creo que tengo algún vídeo en el canal, y con él pues juego competitivo en el Rocket. Son las dos personas que más amistad he entablado con ellas, realmente. ¿Qué videojuego le gusta a todo el mundo y a ti no? El Fortnite. ¿Tú eres de Fornite o Fortnite? ¿Fornite o Fortnite? Yo, ¿cómo? Fornico, pero Fortnite. ¿Por qué elegiste tu nombre? Tu nombre, tu seudónimo. Negrandalf. Vale, es que la historia es un poco rara, ¿vale? Porque yo vi una película del Señor de los Anillos y me dormí. Entonces siempre he dicho que era una puta mierda, el Señor de los Anillos. No, no, en serio, es basura. De mayor la he vuelto a ver, o sea, hace como menos de un año, y me las he papado enteras las tres, o sea, las tres principales, con la versión extendida y me han encantado. Pero cuando era un niño me dormí y pensé que era una mierda. Era un inconsciente, era un prepuber. Entonces, Gandalf me hizo gracia su nombre y dije, joder, qué racistas, ¿por qué no hay ningún negro? Y yo le hice negro, Negrandalf, Gandalf negro. Y entonces yo siempre en los videojuegos, desde que empecé hace 10 años a jugar online, siempre me lo he hecho lo más asqueroso y repugnante posible, porque si te mata un tío fuerte y guapo, ¿qué pasa? Te mata, es un hijo puta. Es lo que esperas que te mate. Pero si te mata un gnomo asqueroso con la boca para abajo, eso, y calvo... Nadie se lo espera y te da más rabia. Eso da mucho asco. Pues yo siempre he querido dar asco. A mí me gusta, me sale rentable. Me muevo bien en la mierda, sí. En lo malo. Yo, la mierda soy yo. Si dirigieras una película, ¿a qué género pertenecería? O ¿qué argumento tendría? ¿De qué iría? Es que esa es muy buena porque ya la... O sea, yo he pensado en plantear una película, plantearla, no dirigirla ni nada. Entonces yo haría una película que a todo el mundo le iba a conmover. Y si no, eres un hijo de puta, claro. O sea, esa es así. Eso es así. Mira, sería una mujer la cual es violada, ¿vale? Una noche que sale de fiesta y con sus amigos, ella con 17 años la violan y tiene un niño con síndrome de Down. Entonces en el colegio todos los niños se ríen de él y le hacen bullying. Y entonces la madre está preocupada, se preocupa. Entonces hay un profesor que le influye para que se apunte el niño a boxeo. Y al final el niño participa en un torneo de boxeo con síndrome de Down, ¿vale? Pero los demás normales. Y gana el puto torneo, tío. Y toda la gente ahí, ¿sabes? Y al que no le gusta esa película es un hijo de puta, tío. Es así, no tienes corazón. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras niño? Policía, de siempre. Siempre quería ser poli. ¿Nunca pude? Black Cop. Quería ser yo. Pensaba hacerme una operación de cambio de raza para volverme negro y ser un policía negro. Exacto.
Policía negro corrupto. Me encantaría. Y pertenecer a dirigir una película porno. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? Al pasado, sin dudarlo, e invertiría en Google. Google, Facebook, todo lo que sé que va a cambiar el mundo. Entonces, sería multimillonario y ahora mismo no estaría yo aquí, estaría en tu casa, porque sería el dueño de tu casa. ¿Cómo intentarías seducir a alguien, por ejemplo, a mí? No sé seducir, no sé. Soy un fracasado en el amor. ¿No ves que se me dan bien los videojuegos? ¿No ves que por eso hago esta mierda? Por eso grabo vídeos. Si tuvieras 10 segundos para un deseo, ¿qué pedirías? Barcos y putas. No, dinero. Pues así puedo comprar barcos y vienen las putas solas. ¿Qué superpoder querrías tener? Super dinero, como Batman. No es un superhéroe. No lo es. No lo es. No lo es. No, no. Si tuviera un superpoder, me... ¿Superfuerza o superinteligencia? A la mierda, super... No, no. Invisible. Ser invisible sería muy guay. Sería increíble. Esa sería... Pero sin desnudarme, con la ropa. Hacerme invisible. Pero luego imagínate que voy desnudo, claro, luego, y de repente me hago visible y la gente se ríe de mi pene. Es porque es pequeño, ¿vale? ¿Qué harías si un desconocido o desconocida te besara en plena calle? Seguirle el beso. Yo no soy un desagradecido. ¿Y si te besara yo? No. ¿O sí? Nunca lo sabremos. Solo hay una forma de comprobarlo. Si pudieras encerrar a alguien de por vida, ¿a quién sería? A Rajoy le daría una galletita al día. Por una rendija. Estaría muy guapo. Y ya la última. Si estuvieras un martes por la tarde de julio en Salamanca, ¿vale? ¿A qué persona de por la calle te gustaría darle la mano? A Paquirrín. Es complicado porque un martes, igual que un sábado también, él está borracho. Sí, por eso me daría la mano seguro. Bueno chicos, esas han sido mis no sé cuántas cosas sobre mí, porque no las he contado. Y espero que os haya gustado. Gilipollas con un gorro me ayuda bastante, porque sin él tendría que haberme hecho las preguntas yo solo y soy muy perro. Entonces no habría hecho este vídeo. Así que darle las gracias a él también. Dejar un buen like si queréis, y si no, un dislike. Si te mato en el WoW me das dislike, no hay problema. Y luego, si no tienes corazón también me das dislike. Y si no, pues me das like. Y eso chicos, si queréis me dejáis un comentario y yo os lo voy contestando como hago con todo el mundo, porque así tenemos un feedback de tú a tú, de puta madre. Feedback. Yo, es que soy políglota. Soy políglota del Barça, del Madrid y del Sevilla. Feedback. No, en serio, si queréis me dejáis un comentario y yo lo contesto de muy buena gana, y si queréis insultar, pues os mando a escurrir. Soy Negrandalf y tú no.